Hoy en Guaguas TV, tu noticiero infantil, te invitamos a entretenerte con divertidos reportajes. Nuestro guardián del planeta nos dará a conocer de sencillos y útiles consejos para el cuidado del medio ambiente. Ponte pilas, que la Alpamama necesita de ti. En la búsqueda de nuevas formas de enseñanza, nuestra científica nos cuenta que descubrió algo sobre la presión atmosférica. En nuestro segmento de leyendas, nuestros titiriteros nos maravillarán con un fabuloso y mágico cuento que forma parte de nuestra mitología. Ven y descubre tu cultura a través de nuestra imaginación. A través de las manualidades conoceremos a Zaire. Él gusta de un arte muy peculiar, con el aprenderemos a elaborar unas lindas manillas. En nuestro segmento deportivo conoceremos a más deportistas que entregan su vida al ejercicio diario, además de un lindo juego tradicional. Esto y mucho más en Guaguas TV, a continuación. Hola amigos, mis queridos televidentes, bienvenidos a Guaguas TV, su noticiero infantil. Para nosotros es un placer compartir junto a ustedes. Agradecemos infinitamente su sintonía y les cuento que la información de hoy está súper interesante. Tenemos lindos reportes para todos ustedes. Así que, sin perder más tiempo, empezamos. En este momento nos vamos en directo con un guagua ejemplo de ciudadano. Digo ejemplo porque le interesa y sobre todo protege el medio ambiente y nos va a enseñar cómo podemos contribuir con el cuidado de nuestra madre tierra. Hola, a ver, adelante, ¿qué tienes para contarnos? Hola, guaguas televidentes, ¿sabías que todos podemos contribuir con el cuidado del medio ambiente? El día de hoy les tenemos preparado un pequeño informe con unos pequeños consejos para contribuir en el cuidado de nuestra casa tierra. Adelante, veamos. Antes de tirar cualquier cosa a la basura, piensa si puedes reutilizar, reciclar o reparar, o si puede ser útil para otra persona. Si te es imprescindible usar pilas, nunca tires las usadas a la basura, procura que sean recargables. Desconecta los aparatos eléctricos cuando no estén en funcionamiento. Algunos aparatos como el televisor siguen gastando hasta un 33% de la energía. Usa focos LED, duran más que los focos tradicionales. Además, son de bajo consumo de energía y dan la misma cantidad de luz, con lo cual se termina ahorrando dinero y colaborando con el medio ambiente. Aprovecha bien el papel, úsalo por las dos caras. Ajá. Espérate, que pase. Ya, ahí. ¿Ya? ¿Qué tal te parecieron estos consejos? Espero que te sean de gran utilidad. Recuerda, no recurras siempre al coche, explora otras posibilidades. Yo soy Ámbar Flores y reporté para ustedes Guaguas TV. Gracias por este lindo reporte. Esperemos que todos tomemos ejemplo de este acto y protejamos de la misma manera. Qué lindo sería tener una ciudad más limpia y más sana. Esperemos que todos los ciudadanos hagamos conciencia de la grave situación en la que se encuentra el planeta y pongamos de nuestra parte para disminuir la contaminación. Bueno, guaguas, continuamos con la información y nos conectamos con Valeria. Ella en este momento se encuentra en su casa y nos va a enseñar algo que descubrió sobre la presión atmosférica. No me digas que también está afectando con la contaminación. Adelante, bienvenida. Hola Guaguas TV, en esta ocasión les voy a mostrar cómo voltear el vaso lleno sin que se caiga el agua. ¿Quieres que te explique cómo? Pues en este informe te muestro cómo hacerlo. Esta vez necesitaremos de un vaso y un pedazo de papel, agua y recipiente para el agua, por si acaso. Lo primero que debemos hacer es llenar el vaso con agua hasta el tope. Colocamos el papel sobre el vaso
hacemos una pequeña presión y listo, le damos la vuelta y ya está. Sobre el papel actúan dos fuerzas, el peso del agua y la presión atmosférica. La presión atmosférica es mayor y empuja el papel hacia arriba. Aunque por poco, si movemos el papel, seguro se cae. ¿Qué tal? ¿Te gustó este experimento? Espero que sí. Yo soy Valeria Quiroz y reporte para Guagua TV. ¡Chao! Oye, interesante. ¿Qué manera tan divertida tiene esta guagua para entretenerse? ¿Quién iba a decir que en su casa iba a tener su propio laboratorio para hacer sus experimentos? Eso sí, cabe recomendar que cuando hagan esto utilicen las precauciones necesarias para evitar accidentes. Bueno, mis guaguas, en este momento nos enlazamos con nuestros amigos titiriteros. Esta vez, ellos nos tienen una fabulosa historia sobre un personaje llamado Manuel Imbabura. ¿En serio se apellida Imbabura? A ver, adelante chicos, maravíllenos con su imaginación. Hola guaguas, en esta ocasión les vamos a relatar una historia que forma parte de nuestras leyendas tradicionales. A continuación, los amores del Taita Imbabura. Se cuenta que cuando Taita Imbabura era joven, empezó a salir del cerro, pues esta era su morada. Caminaba solo por las noches, pensando que las demás personas le iban a conocer, a ver y a criticar. ¿Por qué el Taita Imbabura tiene que salir del cerro? Como a todos los jóvenes, que empiezan a salir de sus casas y a recorrer el vecindario y otros lugares. Le decían Puriquincho, andariego. Una noche, en una de sus caminatas nocturnas, se encontró con la mamá Potacachi y se hicieron amigos. Hola, yo soy Manuel Imbabura. Es un gusto y un placer conocerte. ¿Puedo saber tu nombre? Hola, yo me llamo Isabela Cotacachi y también es un gusto conocerte. Así empezaron a caminar juntos y Taita Imbabura se había enamorado de Mama Cotacachi, pero él no podía declararle su eterno amor cuando de repente se declaró diciendo: Isabelita Cotacachi, tengo que decirte que cada vez que te veo mi corazón late descontroladamente. Quisiera saber si quieres ser mi novia porque estoy locamente enamorada de ti. Sí, sí, quiero. Yo también desde hace muchos años que te conozco he estado enamorada y tampoco sabía cómo declarar mi amor. Así vivieron felices. Y transcurrido el tiempo tuvieron un hijo que está a la derecha del Cotacachi y se llama Yanaurco. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El que se queda sentado se queda pegado. Qué lindo saber sobre esa interesante historia que está ligada a nuestro majestuoso Imbabura y al volcán Cotacachi. Lindo saber que estos guaguas se interesan por nuestra cultura y raíces, que son aquellas que nos identifican. Muchas gracias por hacernos parte de su imaginación y creatividad. Bueno, mis guaguas TV, ha llegado el momento de despertar la imaginación, pero esta vez nos vamos a Otavalo, donde conocimos a Zahir. Él nos va a mostrar de una actividad espectacular que le gusta muchísimo. Hola, bienvenido. Cuéntanos, ¿cuál es el arte que tú practicas? Hola, soy Zahir y te cuento que desde hace un mes conocí la actividad de tejer manillas en una herramienta que se llama telar a mano. Mira, te muestro cómo se hace. En este telar se pueden elaborar bufandas, fajas y manillas. Primero se debe urdir los hilos, luego ponemos en el telar y estamos listos para elaborar nuestro tejido. Para el día de hoy vamos a realizar una pulsera, presta atención.
enseñaron, sino que aprendí por mi propio método cómo se veía la estelar y recuperar las actividades que hacían mis antepasados. Si es un nombre largo, requiere unos 12 a 10 minutos. Si es un nombre corto, requiere a 6, 5 minutos más. Me gustaría hacer algo más grande, como ya fajas, bufandas. Esto de hacer manillas con máquinas llamadas estelar, sobre todo porque puedes poner el nombre. Me emociona mucho saber que aún hay guaguas que se interesan por artes que tienen historia en nuestra cultura. Gracias por este lindo reporte y por hacernos parte de tus creaciones. Bueno, guaguas televidentes, ahora nos vamos a nuestro segmento de nutrición. Y está con nosotros la grande de la cocina, nuestra chef 5 estrellas. Esta vez nos va a preparar una deliciosa sopa, que al igual que todos sus platos son nutritivos y saludables. Hola Guaguas TV, para el día de hoy vamos a preparar un plato muy tradicional que es muy popular y además que es muy nutritivo porque contiene fibra y proteínas. Para esta ocasión necesitamos una taza de avena, 4 papas peladas y cortadas en cuadros medianos, 1 libra de costilla de res, 2 cucharadas de achiote, media cebolla larga picada, ajo machacado, culantro picado finito y sal al gusto. Lo primero que hacemos es poner la olla a fuego lento para hacer nuestro refrito base. Colocar el agua para que empiecen a hervir. Una vez a punto de ebullición, colocar la costilla para sacar un rico caldo. Una vez hervida la costilla por un tiempo de 15 minutos, ponemos la avena poco a poco y removemos con precaución de que no se nos riegue, ya que al poner la avena sobre el agua hirviendo, la reacción es elevarse y se nos puede regar. Una vez puesta la avena, también ponemos las papas ya cortadas. Dejemos hervir por 20 minutos y constantemente ir removiendo para evitar que se asiente en la base de la olla y dejar que hiervan hasta que estén suaves. Listo, a comer se ha dicho. Reportó para ustedes Jocelyn Sosti, Guaguas TV. ¡Chao! ¡Buen provecho! ¡Qué rico! Gracias por enseñarnos a preparar estos nutritivos alimentos. Además, la avena es uno de los cereales más completos y ayuda a la prevención del cáncer y la reducción del colesterol. Y lo puedes tomar tanto en los desayunos, cenas o meriendas. Creo que es una manera bastante inteligente de aprovechar el enorme valor nutricional que tiene este alimento. Bueno amigos, ha llegado la hora de cambiar de tema. Y ya está con nosotros el magíster, el duro de la información deportiva. Hola Jean-Pierre, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Como siempre, bienvenido. Cuéntanos, ¿cuál es la información deportiva que nos tienes preparados para el día de hoy? Hola amigos, muchas gracias mi estimada Itzel. Igual para mí, como siempre, es un gusto compartir este espacio contigo. Y efectivamente, para el día de hoy tenemos gran información para ustedes. Así que, wow, televidentes, les invitamos a no despegarse del televisor. Les ponemos la información Pepa de la Jugada. Guaguas TV, bienvenidos todos. Sin perder tiempo comenzamos con información y les cuento que las notas de hoy están de lujo, pero antes, como siempre, antes permítanme decirles que
no es la voluntad de ganar lo que importa, pues todo el mundo la tiene. Es la voluntad de prepararse lo que de verdad cuenta. Ahora sí, huevos, comenzamos y les cuento que en esta semana, en nuestros recorridos por los diferentes centros deportivos, conocimos varios chicos que gustan de una disciplina deportiva que está de impacto. Miremos los reportajes que nos prepararon estos pequeños deportistas. Hola, yo me llamo Emily Ballén y te voy a hablar del karate. Desde que practico esta actividad me siento con mucho más equilibrio y también más disciplinado en mi vida. ¿Quieres saber más de este deporte? Pues mira este reportaje que te voy a preparar. El karate es aquella arte marcial de autodefensa japonesa que se encuentra basada en golpes realizados con el borde de la mano, los codos o los pies. El karate no se basa únicamente en posturas, movimiento o golpes. El karate se encuentra motivado por principios y objetivos altruistas como rectitud, coraje, bondad, sinceridad, honor, modestia, lealtad. Al igual que la práctica de otros deportes, no se debe abusar y dedicar excesivo tiempo. En cuanto a los beneficios de este arte marcial, pueden destacarse tanto a nivel físico los siguientes aspectos. Mejora la coordinación psicomotriz, desarrolla las destrezas, los reflejos y la reacción. Deporte. Ven, te invito a que lo practiques y orientes de buena manera tus energías. Yo soy Emily Ballén y reporte para Guaguas TV. Chao. ¡Pow! ¡Qué lindo, guaguas! Así como ustedes, debe haber más deportistas. Y me parece muy bien que gusten de esta actividad deportiva. Por mi parte, solo puedo agradecerles por permitirnos ser parte de su entrenamiento. Les deseo los mejores resultados en cada competencia. Bueno, continuamos con la acción y esta vez nos conectamos en directo con Helen. Justo en este momento se encuentra practicando de un entretenido juego que se llama Congeladas. ¿Cómo? No entiendo, ¿están jugando en el hielo? Bueno, dejemos que Helen que nos explique qué está jugando. Adelante, Helen. Hola, Guagas TV. El día de hoy les voy a hablar de un divertido y congelado juego. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues miren este video que les presentaremos a continuación. El juego de los congelados, tienes que buscar niños. Uno tiene que congelar y los demás tienen que salir a jugar. Al que está congelado tiene que abrir los pies y otro compañero tiene que pasar por debajo de las piernas de él. Y está descongelado. Y así seguir jugando. ¿Le gustó saber de este divertido juego recreativo? Espero que sí. Yo soy Helen Villalba y reporté para Guaguas TV. ¡Chao! ¡Qué lindo, qué chévere saber que estos muchachos comparten sus horas de recreo, divirtiéndose con actividades que fortalecen el trabajo en equipo, la coordinación y los reflejos. Y más que todo, son provechosos para nuestra salud. Esperemos tener más notas como estas, que ayudan a los chicos a distraerse de manera divertida y de paso recuperemos nuestras costumbres y tradiciones.
Ahora nos conectamos en directo con una guagua que gusta de saltar y desde hace un buen tiempo practica esta actividad que refuerza su resistencia cardio y tonifica sus músculos. Dice que con esta actividad se siente ligera, ligerita y parece que pasaría menos que una pluma. ¿En serio? A ver, cuéntanos más. Hola, yo me llamo Carla Tito y te voy a hablar de la disciplina de salto alto. Desde que practico esta actividad me siento muy ligera y con mucho más equilibrio. ¿Quieres saber más? Pues mira este reportaje que te preparamos. Salto de altura es una prueba de atletismo que tiene por objetivo sobrepasar una barra horizontal denominada listón, colocada a una altura determinada entre dos soportes verticales separados a unos 8 metros. El saltador inicia su competición en la altura que estime oportuno y dispone de 3 intentos para superarla. Una vez superada la altura, el listón se sitúa 3, 4, 5 y algunas veces 6 centímetros más arriba, dependiendo de la normativa de la competencia que se dispute. Y el atleta dispone de otros 3 nuevos intentos para superarlo, pudiendo renunciar esta altura y solicitar una superior y así sucesivamente, hasta que incurra en 3 intentos fallidos de forma consecutiva, que implica su eliminación de esta prueba. ¿Qué tal? ¿Te gustó este deporte? Ven, te invito a que lo practiques y sientas de altura. Reportó para Guaguas TV, Carla Tito. ¡Chao! ¡Wow! La verdad es que se ve divertido. Esto de saltar, pero como todo deporte necesitamos de constancia y mucho amor a lo que haces. Como dicen vulgarmente, tienes que sudarte la camisa para ver buenos resultados. Bueno, mis huevos TV, esto ha sido todo nuestro segmento de deportes. Yo me despido de ustedes hasta un próximo encuentro. Y permítanme recordarles a todos que puede que haya gente con más talento que tú, pero no hay excusas para que no trabajes más duro. Mi querida Itzel, un gusto compartir este espacio contigo. Los camaras en todos ellos. Hasta un próximo encuentro. Gracias, Jean-Pierre, por esta entretenida información deportiva. Bueno, huevos televidentes, hemos llegado al final del noticiero. Como siempre, les gratificamos su sintonía. Les esperamos el próximo fin de semana con más entretenida información. ¡Chao! ¡Que descansen! ¡Gracias!